¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan ustedes. Qué privilegio, qué grato, honor y momento y tiempo podemos pasar a esta hora de este viernes, ya 5 de marzo del 2021. Bienvenida a toda la familia Amistad y todos los amigos de la familia Amistad. Es un honor, un privilegio estar aquí de nueva cuenta. Hoy vamos a estudiar el capítulo 42 de el libro de Génesis, del libro de los principios. También hoy nos toca orar por México. Qué importante es orar por nosotros, por nuestra familia, como le hacemos los martes por la familia, amistad, ayer por, el, por el, nuestro país, por nuestras autoridades mexicanas, pero también qué importante es orar por el mundo, por nuestros vecinos del norte, por el continente americano en el que estamos, por los grandes hombres y mujeres del mundo entero, influyentes, que tienen poder y autoridad y decisiones importantes que de veras y seguro nos repercuten a nivel... México a nivel local. Eh, saludos a todos, eh, es, un, es un momento muy a todo dar. Muy buenos días, licenciada Elizalde, ¿cómo está usted? Muy, muy bien, Juan, muy contenta. Como dice el dicho, es viernes y el cuerpo lo sabe, así es de que hay que disfrutar el fin de semana, pero sobre todo, ¿sabes qué, Juan? Yo invito a toda la familia sí. a disfrutar el domingo. Sí. Usted no se puede perder este domingo, va a ser en vivo, vamos a tener una fiesta, vamos a tener uh, la familia, ver la familia, poderla saludar con la sana distancia, pero saludar, ver y sobre todo, mi querido amigo, adorar a Dios todos juntos, oír una palabra sí, que sí, sé sí. que nos va a retar, nos va a impactar. No te la pierdas, no te quedes en casa. Ahora sí, perdónenme las autoridades y todo mundo, yo te digo... No te quedes en sí. casa. Vente a la familia Amistad. Aquí estamos bien, tenemos todas las las medidas de sanitiz sanitización, todo 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 para que tú y yo estemos bien seguros, pero adorando a Dios ya juntos. Ya sí. estamos a un año de habernos alejado de todo esto, hay que romper con eso. No te quedes en casa, nos vemos el domingo. Lo importante es disfrutar una reunión en vivo. Mm. Sí. Es, es, es experiencia vivo, de, de vida. Es, hay movimiento, hay, hay personas que extrañábamos mucho, mucho que ya pudimos sí. ver a dos o tres, pero hay muchísima gente que todavía no podemos no, no, ver. Ojalá sí. este domingo pueda Me estar con que nosotros. Que... Sí, Licenciada sí. Ceballos. Sí, muy buenos días a todos y fíjese que eh, tenemos ahí muchos comentarios de ay cómo nos encantaría poder acompañarlos estar ahí y pues verdaderamente hay gente que no puede que no puede porque está en otra ciudad porque no no viven aquí pero nosotros que sí podemos. O sea, es el tiempo de disfrutarnos eh, no es lo mismo una llamada telefónica que cuando puedes ver a tu a, a ese familiar o ese amigo en persona verdad entonces eso sucede los domingos eh, la fiesta es otra la fiesta en vivo pues es otra completamente las caras, eh, la, la relación que se genera ahí, muy, muy bella. Entonces, aquí nos vemos el domingo con el favor de Dios. Gracias a las benditas redes sociales, hay gente que nos contacta a lo largo de la semana eh, en este tiempo. Gente de la Ciudad de México, amigos de Veracruz, de, Veracruz, es, eh, de México, muchas partes. Palingo. Que de veras sí externan eso que dice la licenciada Ceballos de cómo quisiera estar en Hermosillo para ir el domingo. Bueno, ciertamente, los que estamos aquí, qué oportunidad tenemos este próximo, próximo domingo, sí, en punto de las 11 de la mañana. Hay que venirnos muy temprano, este. El domingo no hay nada de tráfico, está bien fácil llegar aquí a las instalaciones, y, <laughs> así que... Y luego, señor Villa, es una hora, bien ah, puntualitos. Sí, muy cuidado el tiempo, muy sí, cuidado. en un ratito. Puede ser pasadita, sí, sí, sí. pero... No estamos expuestos mucho tiempo a, uh -huh. a más gente, uh -huh. es breve, suficiente, y nos vamos satisfechos, Content. contentos y contentos. felices. Así es. Hola Divine, ¿cómo Hola, está usted? Hola, muy ¿Cómo bien, están? gracias. Perdón. Estamos muy contentos de poder gusto. estar aquí en la oración y yo estoy muy de acuerdo con que con el domingo, con la emoción que estamos compartiendo del domingo, porque yo estaba con, eh, platicando con Isaac, que es un es un súper buen hábito que tenemos ahorita de ir los domingos, de estar en la oración, de estar en el búnker constantemente, escuchando, conviviendo con gente que ama a Dios, que están buscando lo mismo. Y, y sí, yo amo estar en amistad los domingos. Es Qué bueno que por lo pronto estás aquí con nosotros también. Hay mucha, mucha gente, muchas... Eh... Audiencia que externa ahí, este, qué padre el comentario de Divine. Ay, no. este, qué lindos, Divine! qué sí. lindos. Eso, el punto de vista fresco sí. de una mujer joven, recién casada, jovencita todavía. Es interesante. Hermosa, preciosa. Ay, sí. ah, ya. Profesor Girafales. El profesor Girafales. ¿Qué más? ¿Qué más? Doña Florinda. Síguele, síguele. síguele. Hola, Zach, ¿cómo estás? Muy bien. De... Buenos días y, y qué bueno, qué, qué padre eh, podernos reunir todos a través de, de la, la, la transmisión y, y estar en la misma sintonía. Pero qué mejor también es podernos juntar eh, con, en, 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 la misma, en el mismo lugar, sentir el ambiente que se produce cuando... Sí. Eh, no sé, o sea, no sé qué sucede, como que existe una, un, un ambiente cuando hay personas que se unen en, en algo tan, tan increíble como es la fe en Dios. Porque la fe en Dios no es algo místico que suenan, que suenan cosas raras. Y la fe en Dios es, es el agarrarse de las promesas cuando, como dice mi papá, ¿no? o sea, agarrarse de la brocha cuando la escalera se fue, ¿no? cuando la escalera ya se cayó y uno se queda agarrado a la brocha. Y, y es, es sentir esa misma fe de todos los que están ahí y, y agarrarse de las promesas y es, es algo increíble, algo increíble que no experimentas. No experimentas a veces en casa, no experimentas a veces en, en ver conferencias de todo el mundo, en las redes, sino en el lugar de adorar a Dios, donde más personas sí. entregan su vida y te das cuenta que el, el más formal, el más elegante que llegó está entregado y, y, tam, y todo el mundo en el mismo nivel ante Dios. ¿no? Es, es genial y es, no se la pierdan de veras, no, no perdamos esta oportunidad de estar aquí. Todos cordialmente invitados este próximo domingo a nuestra reunión de amistad. Bueno, vamos entonces al capítulo 42 del libro de Génesis. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen ahí parados, mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob, Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, lo reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro ustedes son espías y han venido a investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder. Nosotros, sus siervos, éramos doce hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho. Ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante tres días. Al tercer día les dijo, Yo soy un hombre temeroso de Dios, hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros. Sin duda, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran los de alimentos sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno. Y ahí en la abertura descubrió su dinero. Entonces les dijo a sus hermanos: Me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros: ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además le dijimos, somos dos hermanos, hijos de un mismo padre, uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si es verdad, eh, si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor, así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad en el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo: Ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre: Yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Hasta ahí. Bueno, muy buenos días a todos de nueva cuenta. Sigue la historia de José, el soñador. José, el que empezó con aquellos sueños en su adolescencia, han pasado 13 años de entrenamiento en Egipto, ha sufrido, de veras le ha costado muchísimo eh, tiempo, sudor, lágrimas, esfuerzo, mucho trabajo, llegar a la posición en la que está, después de haber estado a cargo de o bajo la... Las órdenes de Potifar, luego en la cárcel. Ahora ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado muy bien de ser el segundo hombre más importante en Egipto, después del faraón. Digamos en los hechos, el hombre más importante, porque el faraón es, se cuece aparte, es, es considerado o se considera a sí mismo el dios sol. Es, eh, no tiene nada que ver literalmente con lo que se hace en la Tierra y el que está a cargo de todo el país, de la primera potencia mundial de aquel entonces, pues es José. Estudiamos eh, en, esta, en estos días las siete eh, años de bonanza, de, de, de productividad, de buenas cosechas y los siete años de escasez. Y es el punto que el hambre no ha afectado solamente a Egipto, sino a todo el mundo conocido de aquel entonces. Entonces, por supuesto que llega también el hambre a la familia de José, allá en la tierra de Canaán. Hasta allá llegó eh, la pandemia de estos entonces, la crisis de aquel entonces, la crisis de, de, de comida, de alimento. Y empieza este capítulo cuando Jacob se entera que precisamente en Egipto sí hay alimento y en una conversación familiar le dice a sus hijos, bueno, ¿ustedes que hacen ahí parados? A moverse, a conseguir alimento, ah, ah, vaya, háganme el favor de ir, a, de ir a Egipto donde hay alimento. Y se van diez de los hermanos, nada más se queda Benjamín con su papá Jacob y se van los otros diez y llegan a Egipto. José dice en el verso 6 que era el gobernador del país, el que vendía el trigo a todo el mundo. Y tienen que hacer entonces acto de presencia delante de José, dice que José lo reconoce de inmediato, pero se hizo como que como que no los conocía, ellos no lo reconocieron a él. Han pasado algunos años, ha cambiado físicamente, yo creo que bastante, aparte la indumentaria, el, 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 cómo se vestía, este, todas las costumbres de Egipto, pues muy diferentes a, a ellos. Ellos no lo reconocen, pero él sí, lo reconoce a ellos, y, pero se hace como que no. Y luego, fingiendo no conocerlos, les habla con rudeza. Ustedes, ¿de dónde vienen? Este, venimos de Canaán hemos venido a conseguir alimento. Este, no se hagan ustedes, de seguro son espías. Por ahí los agarra, no sé de dónde se sacó eso José, pero es una buena herramienta para sacar información porque eh, ante esa este, pregunta o afirmación de parte de José, los hermanos empiezan a decir, no, no, no somos espías, pero aparte sueltan, dan feria además, como diríamos acá en Sonora, en el sentido de que nosotros somos eh, más hermanos y somos hijos de un solo papá, sí, él se quedó la... allá con el menor, y eso no preguntó ni al caso, dijo este, nada, ni dijo nada José, pero yo creo que de la impresión y todo sueltan información, y era un poco la idea, pienso yo, de parte de, de José. Ellos dicen, no es verdad, no somos espías. José insiste, ustedes son espías y hay una única manera de que ustedes dicen que son gente honrada. Hay única, una única manera de comprobarlo. Uh -huh. este, me hacen el favor de quedarse todos aquí en prenda, en garantía prendaria. Nada más uno vaya con su papá este, y, y me traen a su hermano menor. Y pasan tres días, un po, me, le ablanda un poco la, a la estrategia, dice, nada más me voy a quedar con uno, se queda con Simeón y se van todos los demás, les da el trigo, pero aparte les pone el dinero que habían llevado para comprar en cada una de las bolsas de trigo, de los costales de trigo, y sigue la historia, en el camino uno de ellos se entera de que va el dinero, se asusta mucho qué pasó aquí. Uh -huh luego ya llegando resulta que todos los costales traían las bolsas de dinero que, que, habían, este, que habían llevado para comprar el trigo este le dicen al papá los tratos que le la garantía prendaria que dejaron allá dejaron a simeón Ajá. y le dice y pues no hay manera de, de regresar de recuperarlo o de ir más trigo si no es que vamos con benjamín, con benjamín. No, pues de ninguna manera ya perdí a José, Simeón está ya y ahora de pilón también voy a perder a, a Benjamín. O sea, de plano ustedes me quieren matar y termina con que pues este pobre viejo se puede morir, morir de tristeza si algo de esto llega a pasar. Comentarios, ¿cómo ves Ana María? Bueno, pues está, está genial la estrategia, me parece, supongo que la vamos a ir viendo, de, de José, ¿no? De cómo recibirla a los hermanos. Pero ¿sabes qué me, me impresionó? Son 20 años ya de que vendieron a, a José y ellos todavía traen la culpa encima. Mm. O sea, lo primero que dijeron fue hablar de su hermano. Cuando empezamos a ver que no les iba bien, Cierto. es porque estamos pagando los una culpa. Rotos. Los platos rotos de lo que hicimos, de las decisiones que tomamos. A, a mí me impresiona mucho porque pecado que no confesamos va a ser una lápida y cada vez más grande sobre nuestros hombros. Eh, este, ellos no confesaron nunca su pecado, nunca se arrepintieron, nunca nada. Y después de 20 años todavía traen ahí la lápida encima de lo que hicieron. Qué tremendo eso. La Qué culpa. Tremendo. La culpa, la culpa de porque no no confesamos un pecado, ¿no? Y cómo ante la, la menor este, impresión volvemos a, a eso. O sea, salió porque no 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 reconocieron a José. No fue porque ay es José. Se acordaron. Se acordaron. Yo creo que esa culpa los asaltaba cada ratito. A rato. Cualquier cosa que les salía mal es por lo que hicimos. Y tan fácil que es arreglar un pecado con Dios, ¿no? O sea, es sí. decir, me arrepiento de corazón y es perdonado. Pero ellos, ellos, como no hacían eso, traían ahí la lápida, ¿no? Así como el pipila, traían el, el piedrón ahí. Muy bien. Licenciada. Bueno, a mí me llama la atención empezando, empezando el capítulo, yo calculo que los hermanos de José, si él tendría treinta y tantos años, pues algunos tendrían cuarenta, quizás cincuenta años. Y me llama la atención que Jacob, el papá, les tiene que decir, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? Vayan y compren comida para nosotros, pues nos vamos a morir de hambre. O sea, todavía como siendo el papá de unos niños chiquitos, cuando seguramente ellos ya tenían también su familia. Y, y, y yo lo estaba leyendo y digo, y yo pensando, wow, o sea, qué bárbaro estos hombres que no se levantan. Pero yo, cuando tengo a mi mamá en la casa, le vuelvo a preguntar si a la sopa le echo el ajo cuando lo, lo voy a empezar a guisar o se la pongo después, como que uno se vuelve otra vez dependiente, dependiente ¿no? Pero no, o sea, yo creo que ya hay un tiempo donde, como adultos, tenemos que tomar las riendas y hacernos responsables y ser un descanso para el papá mayor, el papá que ya que ya está grande, que ya produjo, que ya que ya hizo, pues. Y aquí yo veo a Jacob todavía diciéndole, hey, ustedes ahí casi que se pican los ojos nomás. Aquí sus mujeres y sus hijos y no tenemos que comer y pues no veo que hagan nada. Por lo menos vayan a comprar. O sea, ni siquiera era como que ir a... Arar el, el, este, la tierra, ¿no? Vayan y compren, o sea, eso sí pueden hacer, pues eso hagan. Entonces, eso me llama la atención, que digo, wow, o sea, a veces mm. este, somos un poquito cómodos, ¿no? Est Mientras que José ha estado allá trabajando, sudando, sufriendo, injusticias, muchas, muchas cosas en contra, aquí como que han seguido de vacaciones. Puede ser, puede sí, ser sí. por ahí, muy bien. Eh, yo me gustaría empezar también con lo que dijo la señora Ana María. Es que es impresionante lo que se siente, lo que es tener que guardar un secreto y más por 20 años. Qué horrible, es, un, es como una eh, cadena, ¿no? Que, que no tenemos libertad, que no podemos seguir con la vida porque siempre traemos esa culpa, remordimiento que nos... No sé, que siempre andamos pensando en eso y yo creo que es impresionante que cuando guardamos un secreto estamos de que destruyéndonos a nosotros mismos en lugar de decirle a alguien o decirle a Dios y así podemos tener la libertad, pero ellos siguen con esa condena del secreto. Y entre los ofensores de los hermanos y el ofendido, acá el ofendido, el agredido, ¿Si ¿sí ha tomado decisiones? Mm -hmm. Y ha salido adelante. Sí, ha, sí. A, es. ahora el gobernador de, sí. de la víctima, acuérdense, de, Manasés, ¿no? Lo de Guadalajara. Así es. Y estos este, que fueron los <laughs> ofensores no pueden enterrar eso, sepultar eso. Oh, qué horrible. Perdonarse eso, pedirle perdón a Dios. Dios. Uh -huh. Y seguir adelante, seguimos atados. atados. Sí. Ingeniero. Híjole, ese tema se me hace un tema muy valioso, muy importante. El tema de. de... Que la culpa es un tema que tenemos que tratarlo. Este, pero algo que me, me, me impresiona y me hace todavía admirar más a José es. Es, es la forma en la que trata, que, la, la forma en la que enfrenta esta situación con sus hermanos. Porque, eh, híjole, lo, lo, nuestra reacción visceral, nuestra reacción así instintiva es venganza total. ¿No? Así te quería ver. Entonces, me pegaste una, te voy a partir toda. O sea, o sea, es, es, o sea es, 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 es incluso una venganza que es excesiva, que es de más. O sea, que tú me cortaste, ah, te voy a, te voy a, o sea, te voy a romper, te voy a cortar todo, no es, no es ni siquiera equitativa. Sí, y, y, y luego vemos que ni siquiera aguanta tres días con algo tan pesado como lo que les pidió. No les pidió algo pesado. Algo pesado hubiera sido haber 13 años de espera Ajá, sí. en, el, en, en el calabozo, o, o al menos mi, la mitad como esclavo, y, y es más, no, no 13, vamos a ser un poquito más lindos, 10, 10 añitos de sufrimiento, y, y me, me impresiona cómo de veras eh, el, 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 los procesos con Dios, eh, los procesos en la vida a veces son difíciles, pero con Dios tenemos esa capacidad y posibilidad de que nuestro corazón no termine siendo un amargado, no termine siendo un chapo, Guzmán, no no quiero poner un un el, el mocha orejas pues haciendo un, un, una cosa espantosa este para que para pagar lo que me deben, ¿no? o para cobrar lo que me deben. Y, y me impresiona de veras José en el corazón que tenía que en el o sea, al tercer día se acerca con ellos, soy un hombre temeroso de Dios y vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer de otra, otra manera. Y no, no les recibió el dinero, no, se los regresa el dinero, les pone el, el, la comida en sus costales, los deja ahí, no les pone fecha. Les dice, cuando vengan, vengan con su hermano nomás. Ah, me, me encanta de veras esa, esa actitud y, y que Dios que Dios nos ayude. A, a cuidar eso y yo creo que podemos hablar mucho también de eso nos venimos aprendiendo mucho mucho de José y podemos seguir aprendiendo mucho en este en este capítulo eh, la familia es la familia no uh -huh. siempre va a ser familia papá mamá este hermanos hermanos los amigos ciertamente pues no pero aquí la familia es la familia y se hace presente ahora se hace presente cuando cuando ellos necesitan Digo, ya sé que no sabían ellos no, que no, era José, no, no. Pero, pero José sí los, sí los identificó y es como para, no sé ustedes, pero como mexicano, como latinos, apasionados, románticos, muy amorosos y generosos, de brazos abiertos, es para recibirlos con los brazos abiertos, soltarnos llorando de tantos años invernos y qué es lo que necesitas sin mandarlos cargados con el trigo que estaban demandando necesitando porque la familia en la familia no muy seguido pero muy frecuente se hace presente cuando necesita y los amigos ni se diga o sea hay un dicho que dice pues en quincenas todos son mis amigos en las buenas todos son mis amigos pero nomás no hay este se desaparecen entonces como que es el caso no son los escenarios pero como que es el caso qué haríamos nosotros? Si hubiéramos sido José, ah, los identifico, eh, son mis hermanos, eh, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hizo José? Es lo que dice el ingeniero Elizalde, o sea, es impresionante. impresionante. Yo veo número uno, no sé ustedes cómo vean, la actitud, perdón, la, la este, astucia para tratar inclusive a la familia, para resolver, porque a, a José le ha ido muy bien. Maravillosamente bien. Es el gobernador de Egipto. Pero una pregunta para nosotros mismos que sí tiene respuesta. ¿La familia o los amigos nos pueden echar a perder el negocio? ¿O cómo vamos? ¿O vuelta para atrás o retroceder? Ahora que ya la familia está, en teoría le debería ir mejor. Uh -huh. Y le debe de ir mejor. Pero si no lo maneja bien. Sí, a mí me, me impresiona poder. mucho. Eh, la justicia de, de José. Uh -huh. Sí. Porque por un lado, yo puedo ver eh, el corazón sano de José. No, es, no, no busca, como decía ahorita venganza. el ingeniero, una venganza de, de decirse, me van a pagar todas las que me hizo. Pero tampoco se va del otro lado donde, ay, hermanos míos, y vengan y aquí. Sí, todos, gracias por y, todo lo que y, hicieron. Ándale, Ajá, sí, o sí. sea. O sea, me, me encanta esa, esa sabiduría de José, esa justicia no es bueno. No, no es bueno. No, ¿No es, bueno. es vengativo, pero no tampoco es, veng es bueno. José, a mi punto de vista, está actuando con una justicia. Así como, okay, si sí los voy a recibir, les voy a dar comida, los voy a suplir. Pero no va a ser tan fácil, o sea. Uh -huh. Tienen como que enfrentar un poquito de las consecuencias de lo que me hicieron. Uh -huh. ¿No? Este, y, y como aprender, porque yo pienso que para mucha gente que ha lastimado a otros, se les hace como muy fácil nada más... Perdóname. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y creemos y que ya con el... <laughs> perdóname. Uh -huh. Ya, yo tengo que darme a todo y perdonar. Abrir completamente. Y, y, sí, y todo. No, mijito, Ahí. o sea, tranquilo, o sea, sí te voy a perdonar. Sí. Pero hay un proceso, hay, hay algo que va a ser justo tanto para ti como para mí. Sí, a mí me impresiona que José tenía las emociones amarradas. Sí, exacto. Como que no en el momento wow. se soltó llorando, o en el momento se soltó con su furia sí. o su enojo o tristeza, lo que sea, pero sabía que era un tiempo de tratar el tema, de tratarlos, y luego se fue eh, en privado y lloró. Lloró. Uh -huh. Sabía que no era wow. el tiempo sí, y, y sí, qué sí. padre, qué sabio saber. Cuándo es el tiempo de poder soltar o tratar mis emociones, sí. pero tenerlos amarrados siempre sí. y luego cuando llega el tiempo Híjole. poder tratarlos. Y qué difícil saber, entender esos momentos cuando se trata de la familia, sí. porque sí, podemos ser muy conscientes sea. pues con cualquier persona, pero cuando se trata de la familia sí podemos perder el control, el, el el control podemos perder los estribos y aquí se trataba de una restitución. O sea, tampoco José porque lo, lo hemos conocido hasta este tiempo, no, no está buscando hacerles daño, o sea, realmente está buscando resolver el asunto de raíz. De, de, y aunque eso implique que yo en este momento quizá me muera por saber por mi papá, uh -huh. por este, por abrazarlo, son tantos años, es mi familia, pero se reserva. Este, sabiendo que necesita arreglar cuentas antes. Necesitamos arreglar. Y es como nosotros con nuestros hijos, a veces, híjole, lo que quieres es correr, abrazarlo y decirle cuánto lo amas, pero no es el momento. O, sea, el o reírte momento. de lo que dicen. O, reír. <laughs> Entonces, tienes que aguantar sí, o reírte. que Sí, o reírte de la ganando. travesura. O sea, lo, reírte de la travesura y la ocurrencia, pero no es el momento. O sea, es el momento de estar firmes, ¿no? Entonces, pues yo el punto uno que traía preparado era astucia, pero lo cambio por el de justicia. Que, uh -huh. que comentó la licenciada Elizalde. Me gusta, me gusta justicia. Ahora, la manera de hacer justicia Se requiere eh, entra, tu, entra la astucia, la, porque uh -huh. es muy impresionante fingir que no los conozco. O sea, dice que fingió. fingió. O sea, ahí fue una actuación. Uh -huh. Y ahí entra el punto, parte del punto dos que menciona divine que ese sí lo traía yo como muy muy bueno de carácter de firmeza sí. mantenerse firme, firme. fingió no conocerlos y luego este los trata con rudeza Ajá. Estrategia. estrategia yo creo que a veces necesitamos y necesita nuestra familia nuestros hijos nuestros, hijos, eh, sí. nuestros amigos de repente pues rudeza ¿Es parte de la estrategia de justicia, de hacer, de hacer algo bien hecho? Este, ¿Le saca información? Ustedes son espías, ustedes son, son es, digo que son espías. No somos espías, somos gente honrada. Mi papá, mis hermanos, ¿les saca información con vía estrategia? ¿Se queda con garantía prendaria porque, este... Pues, capaz, si a mí se me va y les doy el grano, ya me dio lástima los tres días en la cárcel. No, se queda amarrado, Ajá. Simeón. Entonces, sí. se queda con garantía de que van a regresar con lo que yo quiero, que es mi hermano Benjamín. Bueno, este, bueno. Y, y les, les da el dinero de regreso. Y eso los, los pone a temblar a todos. Este, mmm, algo, no, no es algo tan sencillo, pues. Entonces. Yo veo aquí esa, esa justicia, esa astucia. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes? ¿Se vale ser astutos con la familia? Porque. Yo, 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 veo, yo veo que. O sea, que José no tiene intenciones eh, negativas con, con su familia, con sus hermanos. Porque. Pues, yo les hubiera aceptado el dinero, o sea, pues yo hice el negocio, uh -huh. ahora páguenme, coerce. ¿no? Y, uh -huh. O, o les, les, les agarro el dinero y les doy la mitad de lo que les corresponde porque, porque puedo y porque se aguanta, ¿no? O sea, o, o cosas así. Y, y yo creo que nadie hubiera dicho, ay, qué malo, José. Todos hubieran dicho, pues lo, se lo, lo merecen lo justo. ni ¿Eh? más. Es lo justo. Entonces yo veo que en la intención de José es restituirlo, es, es así como Restituir solucionar, es... es, uh -huh. es es ver si, si siguen igual de, de mendigos como lo fueron cuando, con él cuando él estuvo sufriendo y, y batallando, o si ya cambiaron, o si ya tienen una, un corazón diferente, o si ya vale la pena hacer una relación con ellos. Yo creo que hay veces que vale la pena separarnos un poquito de las personas, familia, amigos, porque la relación no, no es buena y porque tienen no sé eh, se quieren aprovechar no solo están pensando de ti como un banco no sé o sea sinceramente gracias sabes no 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 yo creo, yo no tengo esta experiencia en mi familia pero pero yo veo que José pues dice mira si si no ha cambiado nada así de lejitos lo mantenemos pero si existe una un cambio si y estamos otra ya estamos del Vamos otro lado pues que se que se haga una fiesta y ahora somos familia de nuevo y todo pero como no sucedió, y, y, ¿no? ajá, ¿cómo sucedió? No. sabemos que no ha sucedido. Sí. Pero me encanta esa, esa, esa intención. La, la intención nuestra detrás de ser astuto, ser así, no debe ser quizá fregarnos al otro. No. ¿no? Debe ser así como buscar que buscar se solucione, buscar no. que se restituya. Al principio que empezamos a estudiar a José, dice que Dios estaba con él y todo le salía muy bien. Y sigue estando con él y todo le sigue, le saliendo, sigue saliendo, bien. saliendo bien. Pero entonces, ¿cómo es que eh, un hombre... Que Dios está con él y él con Dios. Finge. Pues Miente. es una estrategia. Miente. 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 Este, es, es estrategia. Es, es una... y, y la cosa está en lo que dice el ingeniero Isaac. No tenía malas intenciones. Realmente quería sí. hacer justicia, restaurar una relación bien restaurada. Bien restaurada de raíz, pues no. Entonces, por encima. se vale entonces fingir con la familia y con los amigos. Pues yo, yo muchas veces he fingido que estoy enojada con mis hijos y realmente no estoy enojada. Pero Estás tengo, feliz. Pero tengo que fingir para provocar algo en ellos y poder lograr cambiar una conducta a profundidad y no en el momento nada más. Entonces, yo digo que es una estrategia. Me encanta, me encanta ver en los grandes hombres de Dios, y este es un ejemplo a nivel mundial, mundialmente conocido y reconocido: este José, el soñador. Pingía. Pingía. De, ¿Sabes a quién me estoy acordando, Juan? De, de David, un David. David. Ah, que de, David. David. ¿Te acuerdas cuando se hizo, se hizo loco, loco, que hasta babeaba y todo? O sea, sí. ay, ¿cómo David? Me el rey triste? David. No, o no. sea, son ¿Era para salvar la vida? Para salvar la vida. Entonces, sí. eh, yo pienso que en este en este punto es sumamente importante el, el por qué lo hace uno. la intención. ¿verdad? O sea, la intención. Uh -huh. Si mi intención, perdón la expresión, pero es fregarme a la persona. Allí es. Allí no es. No, el problema transa. no es que estoy fingiendo. El problema es que me lo quiero fregar. Sí. sí el, Entonces, si yo quiero una, restaurar una relación, como en este caso José, no hay problema que, que finjas. O sea, es una mentira que realmente no tiene peso es simplemente porque quiere alcanzar un propósito que es una restauración real de la relación. Muy bien. Hay, hay, o sea, uno, uno cuando está conociendo a una persona, este, y pues, o sea, es una posible buena relación, una, es una posible amistad, noviazgo, amistad, una ah, noviazgo, sociedad. amistad una sociedad. sociedad, lo que tú uses y mandes. Yo creo que algo excelente, y a veces no lo, no lo vemos porque somos bien... Bien así valientes o llaneros solitarios, ¿no? Es fingir que no me doy cuenta si me hace algo. O sea, o sea, por ejemplo, hay una película de chistosas que, que es una persona que habla muy bien el inglés, pero se hace que no habla, habla muy poquito. Entonces <laughs> el otra persona está hable y hable diciendo sandeces y eso, y el otro así como que no no entiende, no, no entiende, entiendo. todo lo entiende, pero está fingiendo para saber con quién está tratando. Si, si, yo, si, si yo le digo a Rocío, te voy a hacer una prueba para ver si entras a la, a la sociedad, pues Rocío le va a echar todos los kilos. Uh -huh. Pero si no sabe que está una prueba Rocío y actúa como ella piensa que debe actuar, a mí me sirve para saber si me conviene o no me conviene. Entonces, eso para mí es el, el fingir que más me sirve. El, 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 yo saber si, o sea, darle la oportunidad de fregarme para ver qué hace. Uh -huh. Y no decirle que, que lo estoy viendo, no, no, que lo haga. Ya cuando me doy cuenta, ya sé con quién cuento y con quién no. Hay, hay un programa que se llama Jefe Encubierto. <laughs> sí, ah, que, sí, ah, sí, sí, he visto el anuncio y sí el... está muy muy padre, muy bueno y, se, y ahí eh, sí, tiene sí, que ver sí, con sí. lo que dices tú de la estrategia y cómo nutre la participación de él cuando está encubierto uh -huh. con el resto de, de, del personal y, y él eh, empieza a hacer toda toda una serie de cambios de modificaciones profundos en su empresa para lograr una meta, ¿no? Pero eh, no es con la intención de correrlos no, a todos o de, de saber con quién no, cuenta, ajá, sino de saber bien qué está sucediendo, ¿no? En lo profundo. Entonces es padre eso. De hecho, de lo que dices, Isaac, de en cuanto a, a me hago como que hablo un idioma que aunque no entiendo aquí, aquí José aquí también lo, lo, lo hizo, mismo, exactamente. exactamente, lo hizo igualito, muy parecido. <laughs> bueno, el siguiente punto es el que decía Divine. En cuanto al carácter, la firmeza, para, para sentir. Ya las lágrimas están a flor de piel, Ay, no. pero corro a un cuarto, sí? me encierro, sí. hasta que me controlo, vuelvo a salir, sí. cuento hasta 500 y salgo y, y sigue, sigue lo sí, que y te, a lo que sigue. Este, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Entonces el asunto es con la. Es, pero es que en la familia, o sea, en la familia hay que ser transparentes. No, hay que en la familia hay que desahogarse a gusto, si no dónde, Divain. Si no te desahogas con la familia, pues dónde. Puedes? Ay, no, pues qué difícil porque eso es lo que todos pensamos, que podemos ser totalmente transparentes con todos, con los amigos, que yo puedo tratar un tema con Isaac en público y eso es muy difícil cuando estamos enojados. Estamos en, en un lugar público, nunca pasan amistades, ¿verdad? No, no. <laughs> pero, te, pero tenemos que aguantar porque no es el tiempo, es el tiempo para amarrajar la emo las emociones y, y seguir con las responsabilidades, seguir con lo que tenemos que hacer y luego tratarlo. Y eso no es fingir. Estoy no. enojado, eso pero es finjo salir, que estoy ser, contento. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Eso es pura sabiduría. Eso es controlar. Las emociones. Y tenemos que cool. entrenarnos en eso porque sí. porque luego queremos andar por la vida siendo muy transparentes, sobre todo cuando Total. conocemos a Dios, ¿no? Como que entendemos mal esta parte y queremos andar y a todo mundo contarle cómo me siento ahorita. Y y, este, y, y yo creo que sí nos tenemos que entrenar. A mí, mi, mi hijo Vladi, tiene cinco años, me enseña mucho. Él se cree el hombre araña. Entonces, él cuando se disfraza de hombre araña, él es el hombre araña. Entonces, una vez se cayó, pues se ha caído de todas partes. Todas las combinaciones que ustedes me pregunten, <laughs> las ha tenido. ¿no? O sea, se lanzó de la plataforma una vez, se quebró el pie, tenía menos de dos años. Bueno, el punto es que llega con la máscara y se cayó y se golpeó y, pas, 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 pas. y, es, y estaba así aguantándose y lo... Es que me dolió y quiero llorar. Así, ahogado del llanto y luego, pues llora. El hombre araña no llora. El hombre oh, se, la, la, se quitó la máscara y lo llorar. Yo, oh, empezó oh, yo la, oh, y pues dije, wow, pobrecita. yo tomando nota, dije, mamá, ¿qué máscara traemos? ¿verdad? Sí, qué máscara, es necesario ponernos en el momento sí. adecuado, pues entonces, sí. wow. ¿Otro, sí. otro detalle muy importante de la firmeza que, que yo veo en José es que lo que necesitan es trigo, es grano. Uh -huh no se los da inmediatamente, o sea, no no le resuelve el problema inmediatamente, le da largas, uh -huh. tres días en la cárcel. tres días en la cárcel, entonces ahí también es firmeza porque luego los amigos, la familia van a necesitar, se les va a ofrecer y qué es lo que hacemos normalmente las familias, los papás, nos desbocamos en solucionarle el problema inmediatamente para ayer ya, entonces es ¿Cómo necesitamos ahí dominio propio, carácter, firmeza? Sabiduría. sabiduría. Porque a los hijos, eh, y, y eso, en eso caemos mucho los papás, de decir, es que como yo sufrí, como yo tuve sí. falta de algo, yo no quiero que mis hijos tengan falta y, 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 y no les permitimos ni apreciar lo que reciben. Porque ya se lo estamos dando. Apenas me acuerdo una señora que decía, es que la boca de mi hija es medida. Boca es medida, o sea, lo que la señorita pedía más tardaba en decir lo que ya era la ya medida está. que recibía. Y, y, y entonces, eh, 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 no les voy a platicar, pero esa muchachita, o sea, yo ya la, es, es ya ahorita grande, tendrá más de 40 años y, y es una persona que no ha logrado nada, o sea, vive este, divorciada una vez, dos veces, tres veces. Horrible la, la, la situación. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Su boca no es medida, pues tenemos que. ¿Es fácil controlar las emociones? ¿Controlado? No, no. ¿Es fácil? No, para nada. ¿Es, será, ¿Será fácil este, negarles a los hijos? No negarles, sino acá entre nos, para mañana pasado, quizás dentro de medio año. ¿Será? ¿Tú ves que anda a pie? Sí. Que anda sufriendo, que anda sí, batallando. Sí, sí. Ay, sí. Es fácil. Y que tienes tú la posibilidad de ¿no? y, y que puedes. Y que se que te, dices, te hace agua en la boca no, porque ya. No me acuerdo con eso. ¿Qué? No es fácil. ¿Ha sido fácil la vida para José? No. no para nada fácil. Eh, en este momento está haciendo. Todavía sigue haciendo las cosas como deben de ser con un grado de dificultad. Es es eh, tengo ganas de llorar, me voy a aguantar. Es impresionante de veras la, la, la fortaleza de José, porque está a punto, José, de abrirles las puertas a la abundancia más increíble que jamás hubieran imaginado. Ninguno de sus hermanos, ni sus ni su padres, ni sus sobrinos, nadie en su familia ha imaginado lo que él tiene en sus manos y lo que está a punto de compartirles por completo. A él le tomaron 13 años de batallas, sufrimientos, desvelos, espantos y todo. falsedades, injusticias. Él les quiere dar, nomás les quiere poner un proceso sencillo para llevarlos ahí. Uh -huh. Y, y, y me, me impresiona porque eso es carácter, ese es el carácter de, de querer hacer eso, querer compartir todo, pero correctamente, con orden, con cuidado, este, para que puedan disfrutarlo, para que no sea lo... Para que no se le haga tan fácil, pues, a, a, así como dicen, uh -huh. no sino que, que les cueste, que, que sea un Lo poquito, ajá, que sea un poquito más que, ah, claro que sí, cómo no. Y, y es, es, es muy, muy impresionante de veras esta este carácter firmeza de, de un José. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué les parece si sí, entonces ya es tiempo de orar por el mundo y Vamos. regresamos con conclusiones rápidas, ¿está bien? Claro. Sí. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por este viernes 5 de marzo del 2021, donde tenemos la oportunidad y el privilegio de aprender un poquito más de tu palabra, de tus enseñanzas, de esta sabiduría de José. Señor, y levantamos delante de ti al mundo entero, Señor, muchas gracias por que amaste de tal manera al mundo que diste a tu único Hijo por amor a cada uno de los que habitamos este planeta. Yo levanto delante de Ti a los Estados Unidos, a nuestros vecinos del Norte, al Presidente Biden, Señor, a cada las decisiones que toman nos Gracias, repercuten a nosotros, Señor. Por eso, Señor, necesitamos Tu presencia es, eh, siguiendo en bendición, Señora, a este maravilloso país que nos tocó de vecino a nuestro México. Señor, te amamos con nuestro corazón. Gracias por este mundo maravilloso que nos has dado. Sí, Señor, muchísimas gracias te damos, Señor, porque tú creaste este mundo pensando en nosotros para ponernos como para disfrutar de este mundo, Señor. Y, y de la misma manera te, te queremos dar gracias por ello, pero también, Señor, nos pusiste para eh, eh, gobernar, para poder bendecir a este mundo. Así es de que yo levanto a cada persona. En este mundo que te conoce, que tiene una relación contigo, para que nos hagas verdaderamente luz y sal para este mundo. Yo creo, Señor, que es, eres tú, es tu palabra, es tu presencia, la solución para nuestro mundo. Eres tú, Señor, la respuesta a cualquier problema que este mundo enfrenta. Por lo tanto, ayúdanos los que te conocemos a darte a conocer a más personas, que más personas en este mundo abran sus ojos, reconozcan que tú eres Dios, reconozcan que, que tú eres el todo de nuestra vida, que te puedan poner como el centro, que te puedan establecer en el trono de sus vidas. Señor, ayúdanos a los que ya te conocemos a mostrarte de una manera maravillosa como realmente eres tú, para ser atraídos activos ser verdaderamente la sal gracias, y la luz de este mundo señor sí señor gracias te damos por esta oportunidad señor de en familia los que estamos aquí señor los que estamos en vivo pero también los que vamos a estar en oración digo en, en el día y el transcurso del día Permitirnos abrir tu palabra, Señor, y exponer nuestra vida para que seamos más y más los que, los que busquemos conformar nuestra vida a tu palabra y no nuestra vida a lo que queramos o a lo que se nos antoje, Señor. Gracias por esta oportunidad. Señor, yo, yo, yo te pido que, que tu palabra siga avanzando por más, a más personas. Que cada vez a más personas se les caiga esas, esas escamas de religiosidad y encontremos en tu palabra la verdad, la solución, el, el, el camino, el norte hacia donde debemos de avanzar. Que cada, cada vez más, Señor, gente... Gente en lo, en, lo más, en lo más pequeño, en lo más insignificante, te encuentra en tu palabra, pero también gente hasta arriba, en los niveles más altos Exacto. de poder político, sí, sí, de Dios. poder este, internacional y, y poder eh, corporativo. Señor, que te puedan encontrar en, en tu verdad, en la palabra, no como algo religioso, algo místico, que no sirve, pero que suena bien bonito, sino sí, que señor. te encuentren Realidades. directamente a ti, Señor. Sí, Oramos señor. por este, este camino, este, dices tú, contraviento y marea que avanza el reino de los cielos. Oramos para que siga avanzando, Señor, y, sí, y señor. más personas sí. de veras podamos agarrarnos de tu verdad y no de una religión, Señor. Yes, padre, dices tu palabra que de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu único hijo, Señor. Así que gracias por gracias. ese amor, Padre. Y el día gracias. de hoy queremos también pedirte, Señor, que levantes en este mundo a a José, así como este hombre sabio, entendido en los tiempos, dominando sus emociones, tenía la capacidad de, de gobernar de la mejor manera. Yo te pido, Señor, que toques los corazones de, de esas personas que han, eh, has puesto en, en puntos de autoridad, de gobierno dentro de este mundo, Señor, en cada eh, continente, Padre, que sean capaces de asumir esa responsabilidad con sabiduría, que tú te les reveles de una manera especial Y que sea evidente Señor que tú estás con ellos Señor, sí, señor. rodeales de personas que sumen eh, en, en sus gobiernos Señor, que sumen en sus estrategias, que puedan realmente ser una bendición alrededor del mundo Padre, gracias por, por esta tierra, gracias Señor por tanta bendición que Aleluya. tú derramas en el mundo Señor y te sí. pedimos Padre que sigas tu presente, que sigas siendo tú el único Señor verdadero, el Dios verdadero de esta tierra. Tierra, padre, sí. mil gracias, Señor. Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias por este día, por este tiempo de poder estudiar tu palabra, de poder gracias. pasar un tiempo contigo, Señor. Y yo te doy gracias porque en cada comunidad, cada país, cada sociedad sí. estamos ya saliendo de la pandemia, mm. de esta gracias. situación sí. Del, sí, del coronavirus, Señor. Te pido gracias. que nos ayudes sí, a muchas controlar gracias. el miedo, Señor, Amén. para que ya podamos. Seguir avanzando, sí. seguir trabajando, sí. seguir viviendo nuestras vidas, Señor. Gracias por ayudarnos padre. a controlar el miedo. Sí, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Ana, ¿con qué podemos cerrar? Wow, pues yo, yo puedo cerrar con el, el carácter, lo que comentó Divine me encantó. El punto de, de saber controlar mis emociones saber controlar y saber dónde dónde puedo yo yo soy de la idea que el lugar perfecto para desahogar y llorar y quejarme es en su presencia ya todo lo demás no no es con la familia yo yo no creo que yo deba desahogar todas mis emociones con mi familia es con Dios sí. y ya a mi familia le puedo dar una mejor cara una mejor actitud todo verdad muy bien Sí, uh, yo me trato, yo me quedo con que eh, se vale fingir con la intención correcta. Okay. Se vale fingir con la intención correcta. El único lugar que me conviene ser transparente 100% oh, es delante todos. de Dios. Es el único lugar. Sí. De ahí en fuera, este, ni, ni con mi esposo, que es el que más me conoce y el que convive conmigo todos los días, mis hijos. Híjole, pues tenemos que tener mucho, mucho cuidado y mucha reserva como lo tuvo José. Excelente. ¿Divine? Yo me quedo mm -hmm. con tener la sabiduría de saber cuándo deberíamos de tratar un problema o de tratar una emoción. No es el tiempo siempre de empezar a llorar, no es el tiempo siempre de... De Lanzar la furia. Mí. Me quedo con eso. Muy bien. Están teniendo terapia, ¿no? Los muchachos. Hay terapia matrimonial ¿Terapia este matrimonio? día. Damos consejería. Este, con usted. Ay, no, no, no. este. Híjole, yo me quedo con. Eh, estemos en los tiempos más hermosos o en los tiempos más difíciles. Si entregamos constantemente nuestro corazón a Dios. Hay gente que piensa que en el, dos, en, el, en el 90 le entregué mi corazón a Dios. Pues es que no es un día, es, es cada es momento, momento, cada día, cada, día, día, cada año, cada, ¿eh? cada vez que sentimos que nos vamos para un lado para el otro. Es esa constancia, constante entregar el corazón, con, entregar la vida, entregarte como propiedad exclusiva de Dios, que Dios te va guiando para que en el momento correcto busques. Busques lo que Dios quiere, busques la justicia, no la venganza, busques la restitución, no la aniquilación, ¿no? Uh -huh. y, y, y a mí me, me fascina cómo José nos da el mejor ejemplo de agarrado de Dios, se puede atravesar cualquier situación sin ser un desgraciado al final, ¿no? Ni víctima ni... Ni, ni ser un desgraciado, de, es, es que todo lo que pasó, no, no, no. José, un hombre íntegro, completo. Yo creo que hasta un buen padre, un buen jefe. Yo creo que lo amaban y, y eso, eso me, me, me impresiona y me encanta. Yo me quedo, excelente, excelente, todos los puntos de ustedes. Yo me quedo con el asunto de que a José le ha costado tiempo, sudor, esfuerzo, eh, muchas injusticias llegar a la posición que está. Y está en un momento donde con un descuido, con una emoción de más, echa a perder prácticamente todo. Qué importante es la familia, qué importantes son los amigos, pero hay que saber tratar a nuestra familia y a nuestros amigos. Una excelente lección de parte de José para, para este día, que todos podemos aprender. Bueno, queridos amigos, este, nos vemos el próximo domingo a nuestra reunión de amistad de aquí de Hermosillo en punto de las 11 de la mañana. Lo esperamos con mucho gusto. Hay una expectativa, expectativa muy padre para este próximo domingo y por lo pronto les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Que le vaya muy bien.